manilla que tienes. Nunca te has chuzado con eso. Pero eso es importante para el tipo de música que te gusta. ¿Y qué canción preparaste? Preparé el canto de las sirenas. ¿Quién canta el canto de las sirenas? Tierra Santa. Cuando quieras. Buscando senderos de gloria, viajando sueños que nacen en mí. Perdidos en el horizonte, donde la magia nunca debe morir. Allí se esconde un hechizo, entre las notas de un bello cantar. Donde la voz de las sirenas se funden con el mar. Sus ojos son como estrellas que brillan libres en la oscuridad. Tocar su mano es poder, tocar el cielo. Su dulce canto me atrapa, su voz me guía hacia allí. Más allá de las nubes, allí donde quise vivir. Fingir que mi sueño acabó, maldecir el embrujo de tus encantos y comenzar de nuevo a vivir. Quiero huir lejos de tus engaños, fingir que mi sueño acabó, maldecir el embrujo de tus encantos y comenzar de nuevo a vivir. Alejo, gracias. Bueno, indudablemente tú sí has oído ese género y has visto videos de los conciertos y la actitud. Gran parte de lo que trae ese género musical es fuerza y drama. Drama en el buen sentido, ¿cierto? Que están, tú ves a los cantantes que están actuando un papel, ¿cierto? Como una película, y ellos se imaginan y hablan de toda clase de cosas, pero siempre están, como lo hiciste tú muy bien, en un papel y actuando. Ahora, esa parte ya está ganada. Hay que ganar la parte de la voz. Y una vez piensa que esos griticos que se utilizan para este género musical son simplemente gritar un poco y ya. Esos gritos hay que aprender a hacerlos con una técnica para cuando los hagas no quede afectado tu instrumento, tu voz. Entonces yo pienso que... Exactamente. Ale, no, creo que los tres estamos de acuerdo. Te decimos que no, estás listo, pero vas por buen camino y gracias por venir. Gracias. Gracias. Chao.